Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Bendiciones para mi pueblo y para todos los pueblos del mundo. Tú sabes que ayer se dio algo raro. Día 21 del mes 1 del siglo 21 y del año 21. Ah, para que tú veas. Es decir, que algo. Debiste jugar un par de 21-1. Pero que yo no juego. Ah, verdad, que tú eres. Mira, ustedes los economistas no han dicho algo. Yo lo quiero decir aquí públicamente, como este espacio lo ve el gobernador del Banco Central. Que hay que tomar en cuenta a los vagos para la cuestión del PIB en el mundo. Explícame, Samuel. Oh, pero tú no te fijas que diario sale el COVID-19 en todos los informes de los bancos mundiales del mundo. ¿Y por qué? De los bancos centrales. Porque el COVID en el mundo ha disminuido el PIB de manera significativa. ¿Y qué pasa? Que tú sabes que los vagos todos, ellos no aportan al PIB, pero lo disminuyen. Fíjate que el mandamiento de hoy del vago tiene que ver con eso del PIB. ¿Por qué? Porque tú me dijiste a mí que todo lo que nosotros tratamos aquí tiene que ver con la economía, es decir, con la producción de todo el mundo. ¿Qué pasa que los vagos no producen? ¿Y en qué consiste el mandamiento de hoy? Que los vagos dicen, deja para mañana lo que puedas hacer hoy. Es el quinto. Es el quinto mandamiento. Es decir, que todo los vagos. Como que le convienen a los vagos. ¿Eh? Todo le conviene a los vagos. Todo. No da un golpe, líder. Y siempre también. El presidente Luis Abinader reconoció que enfrenta tres desafíos. La crisis económica, la crisis moral y, por supuesto, la pandemia. Veamos una historia que nos tiene nuestra compañera Rosalba Escalante. Al encabezar la misa conmemorativa por el Día de la Virgen de la Altagracia, el presidente Luis Abinader además pidió paciencia y la colaboración de la población para enfrentar estas tres dificultades. Cuando se gobierna normal es cuando tú vas con 100 pesas, con un bate a batear. Y esas tres pesas son la crisis, la pandemia, con sus consecuencias, de la crisis económica y la profunda crisis moral que había en este país, entre muchas otras. Por lo tanto, les pido a Dios, a la Virgen, que nos ayuden a seguir buscando el camino que este país necesita. El jefe de Estado pidió la intersección de la Madre Protectora de los Dominicanos para que la vacuna contra el coronavirus llegue cuanto antes al país. Lo que le pido a Dios, a la Virgen, es que nos ayude a seguir trabajando. A seguir trabajando para, junto con todos los organismos internacionales, con toda la logística, con toda la solidaridad internacional y con todos los esfuerzos que está haciendo este gobierno, poder tener la vacuna lo antes posible. Mientras que el párroco Fray Kelvin Acevedo de la Capilla San Rafael del Palacio Nacional imploró a la Virgen para que ayude a las autoridades a actuar con transparencia y responsabilidad. Gobierno, ustedes, la sabiduría, por la sabiduría que sale de Dios, porque decía alguien por ahí que los sentidos pueden engañarnos, la razón, pero la sabiduría que sale de Dios es la que puede darnos como esa fuerza de dirección. Además del presidente y la primera dama en la Eucaristía participaron la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, el canciller Roberto Álvarez, entre otros funcionarios. El presidente Abinader dijo esperar que el próximo año se pueda celebrar el Día de la Virgen de la Altagracia en la Basílica de Higüey como es tradición, sin la crisis sanitaria por la pandemia. Gracias, Rosalba, por esa información. En otro tenor, en este caso, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña,
dijo que el llamado a una cumbre de líderes que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, ha suscitado el respaldo de sectores empresariales y de toda la sociedad. La compañera de boleta de Abinader dijo que se necesita que todos los líderes del país discutan sobre la salida de la situación sanitaria que afecta a la República Dominicana. Estará basado en el padrón electoral para organizar a los ciudadanos y que además contempla también la integración de los centros de votación al proceso de vacunación. Este plan deberá ser parte fundamental del Pacto Nacional propuesto al país por el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona. Luis Abinader ha estado entregando ayuda en distintas provincias del país para hacer frente a los estragos del COVID-19. A propósito, el expresidente de la República, Leonel Fernández, dijo estar de acuerdo en apoyar cualquier iniciativa que conduzca a la reactivación de la economía, como propuso el presidente Luis Abinader. Tenemos una historia con Edwin de la Cruz. El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, afirmó que su organización apoyará cualquier iniciativa enfocada a la recuperación económica del país. Lo que significa contribuir a la reactivación económica del país, a su recuperación plena, atolado por la ruta del crecimiento, contará siempre con el apoyo de la Fuerza del Pueblo. Les indicó que el país está en una situación sin precedentes, por lo que se hace necesario la unidad de la sociedad dominicana. He dicho muchas veces que estamos viviendo una situación sin precedentes en la historia de la República Dominicana de crisis. Es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social. Y para resolver esa crisis, tenemos que contar con la unidad del pueblo dominicano. Todo lo que propenda a esa unidad para salir de esta crisis, Leonel Fernández fue abordado al término del acto de juramentación de varios dirigentes peredeístas que pasan a las filas de la Fuerza del Pueblo, entre los cuales se destaca Euclides Sánchez. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. A un mes de que el gobierno dominicano haya endurecido los horarios del toque de queda para contener la propagación del COVID-19, comerciantes informales se muestran de acuerdo en que se mantengan los actuales horarios, que incluyen el cierre de las actividades comerciales a las 12 del mediodía los fines de semana. Joan González conversó con vendedores de la Avenida Duarte del Distrito Nacional y nos cuenta mucho más. Consultados sobre la rentabilidad de los horarios en que actualmente inicia el toque de queda, que busca evitar el contagio del COVID-19, vendedores informales de la Avenida Duarte del Distrito Nacional reconocen que sus ventas se han visto afectadas negativamente, pero entienden que deben permanecer las actuales medidas por el alto contagio de la enfermedad. Yo entiendo que es mejor que se mantenga así, porque esto está incrementando demasiado. Y aquí mismo en esta vía fluyen muchas personas, muchas veces sin mascarilla, descuidado. La mayoría de los choferes que pasan en esta vía y tú lo ves sin mascarilla. En verdad, como están estos contagios, la medida tiene que ser gratis, porque en verdad esto está feo. Esto está feo. Y si no es así, la gente, tú sabes cómo es. Según testimonios de los vendedores, los días de semana, cuando el toque de queda inicia a las 5 de la tarde, desarrollan sus labores con normalidad, aunque no perciben los mismos ingresos. Para mí está bien, pero para la juventud no. ¿En qué sentido? Porque yo quiero salir a beber y a fiestar y cosas. Algunos entienden que de aplicarse una flexibilización debería ser en el horario que inicia el toque de queda los fines de semana. Los sábados y los domingos que está un poco errático, porque mayormente yo tengo dos domingos que no abro, ni los sábados, porque entiendo que no vale la pena tú venir a abrir un negocio prácticamente a las 7 de la mañana y ya a las 11 como mínimo recogerlo. Yo entiendo que no vale la pena. Esta semana el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, no descartó la posibilidad de que el gobierno flexibilice las medidas que restringen la movilidad, siempre que la ciudadanía cumpla con el comportamiento adecuado ante la pandemia del COVID-19. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, y la Alcaldía del municipio de Pantoja
dejaron iniciados los trabajos para instalar una tubería de 20 pulgadas, con la cual se busca una solución al déficit de agua potable en esta comunidad. Edwin de la Cruz tiene la historia. El alcalde del municipio de Pantoja, Fidel de los Santos, dijo que se trata de la respuesta a un reclamo de la comunidad y la misma impactará todos sus sectores. Es una necesidad sentida, prioritaria en Pantoja. Esa es la necesidad 1A que tenía Pantoja. Que a partir de hoy estamos procediendo a intervenir gracias a la disposición de nuestro presidente Luis Abinader. Mientras que Ildefonso Ogando, representante de la CAACS, explicó que se trata de la colocación de una tubería de 20 pulgadas que resolverá el problema de la precariedad y la presión del preciado líquido. Con ese trabajo que nosotros vamos a hacer, vamos a reforzar todas las tuberías que están colocadas hasta ahora. Es un problema que venimos arrastrando ya por mucho tiempo en este sector, de que no es solamente que el agua llega con precariedad, sino que las presiones que se generan no son suficientes para llegar a todos los hogares. A partir de que coloquemos nosotros esa tubería de 20 pulgadas, vamos a dejar conjurado el déficit que vienen padeciendo los sectores de Pantoja. El director provincial de Medio Ambiente, Luigi Sosa González, saludó la iniciativa al tiempo que pidió solución para el tema del alcantarillado de la comunidad. Doblemente contento porque esto nos da la esperanza de que más temprano que tarde el señor Fellito Suberví iniciará de igual manera los trabajos que tienen que ver con el sistema de alcantarillado, que tanto nos afecta a esta comunidad. Y como bien ustedes saben, es uno de los elementos contaminantes de mayor impacto, de impacto negativo. Estas declaraciones surgen en el marco de un Picasso que deja iniciados los trabajos para mejorar el servicio de agua de esta comunidad. Se dijo también que las actuales datan de los tiempos de Trujillo y que las nuevas van a beneficiar a más de 100.000 personas en Pantoja. Gracias a Edwin de la Cruz por ese interesante reportaje. Yo creo que es hora que vayamos a una pausa. Vámonos.